Nosotros comenzamos con esta jornada informativa comentándoles que tras las últimas precipitaciones, el Senami lanzó la alerta meteorológica en nivel 3, alerta naranja del 9 al 14 de abril. En alerta naranja, Junín fue uno de los 21 departamentos que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú incluyó en el nivel 3 de peligrosidad por la intensidad de fenómenos climáticos del 9 al 14 de abril. Estos incluirán vientos moderados, lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de descargas eléctricas, así como nevadas en las localidades ubicadas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Las lluvias todavía tienden a mantenerse, ¿no? De forma aislada, esporádica, pero todavía todo el mes de abril tiende a registrarse algunas precipitaciones. A partir de allí ya esta frecuencia va a ser bastante prolongada, no va a ser tan frecuente, va a ser muy irregular las lluvias que se registren y ya comenzaremos a sentir los estragos de las heladas meteorológicas, ¿no? La responsable de la sede regional del Senami, Adán Ramos, señaló el acercamiento de una nueva depresión aislada en niveles altos, denominada Dana, desde el Pacífico Sur hacia el sureste del Perú. De este modo, el otoño vendría con cambios bruscos de clima, inesperados en algunas ocasiones. Esta estación pues nos hace ver que las características, las condiciones del tiempo siempre van a ser sumamente variables. Vale decir que podemos tener unas horas de sol con un brillo solar bastante intenso y en corto periodo de tiempo esto puede tornarse pues con vientos y precipitaciones de forma aislada, ¿no? Las precipitaciones de enero a la fecha ya han sumado los 43.7 litros por metro cuadrado. Ello influiría en futuros deslizamientos y huaicos de producirse más lluvias. Es necesario entonces tomar precauciones. Donde la población tiene que mantenerse informada y con las previsiones del caso, acatando las disposiciones de las autoridades de Defensa Civil.